fa molt de goig i és impressionant. I la Carme, jo crec que rebrà fotos d'aquest acte que s'està fent avui aquí, perquè realment emociona. Bueno, soy Montse Sánchez, tengo el honor de representar y de presidir la Asociación de Castellanoparlantes Catalanes, Súmate. Como lo han dicho las compañeras y vosotros mismos lo habéis gritado, la llave la tenemos nosotros. Pero esta llave la tenemos que usar todos juntos, sin prejuicios, sin ningún tipo de prejuicios. Y lo tenemos que hacer también en castellano. Tenemos que pedir la libertad de nuestras presas y exiliadas, que vuelvan a sus casas. Lo tenemos que hacer en castellano para que lo entiendan en Madrid, para que los jueces y el gobierno de Madrid se enteren de una vez que también los castellanoparlantes queremos la libertad. Y no os dejéis engañar porque haya personas que hablen castellano y parece que esto también lo tienen que oír los partidos que están aquí y que nos quieren dividir por la lengua. No os dejéis engañar. Os quiero contar una pequeña historia. El día 9 de este mes falleció un compañero nuestro, natural de Jaén. Vino a Cataluña, como tantos otros, a buscar una vida mejor. Nunca, nunca le oí ni una sola palabra en catalán. Pero él, en su castellano andaluz, no paraba de hablar con la gente a favor de la República, últimamente pidiendo la libertad de los presos políticos. Y el día 9 de agosto, como os digo, falleció. Tuvo tiempo de preparar su muerte porque sabía que no tenía remedio. En su funeral, naturalmente, el ataúd estaba cubierto por una estelada y sonaron únicamente tres canciones: El cant de la senyera, El cant dels ocells i Els segadors. Si esto no es estar integrado en Cataluña, que me lo digan. No hace falta hablar catalán, solo sentirlo. Y bueno, esta llave la tenemos que utilizar. Quizá la tengamos que utilizar de manera diferente a como la hemos estado utilizando hasta ahora. Más unitaria. Quizás no tendríamos que hacer tantos actos, pero así hacer menos, pero actos potentes que colapsaran el país, que nos oigan, que nos vean por todas partes. Pero no desistamos, persistamos. De ellos dependen Karma, dependen Dulós, dependen las exiliadas que están afuera, así como todos los otros políticos y compañeros suyos. Por todos ellos, por sus familiares que están también sufriendo, no podemos parar, no podemos parar, tenemos que usarla cuantas veces sea necesaria y sin ningún tipo de miedo. Y nada más, creo que he cumplido los 3 minutos. Visca Cataluña, visca la República y amunt les dones.